Go out of there, hop into a cart, take the cart down, do this, see the light. Have a good one. Estamos aquí en el mirador del Rockefeller Building en Manhattan y puede subir, nos costó $36 por persona subir al mirador que está en el piso 64. Estoy dormida. Piso 64. Y pues es una vista 360 de Manhattan. La verdad que está muy padre. Para mí es la primera vez que vengo aquí a Nueva York. Y está padre porque ya desde arriba ya empiezas a ver como todas las zonas de Manhattan. Ya te ubicas mejor. Y me gustó también que tiene como tres niveles el mirador. Y todos están incluidos por el mismo precio. Tienes que pagar más. Y bueno, esta parte es la de hasta arriba. Ya no tiene protecciones, pero abajo está el balconcito. Otro piso, entonces está protegido.
Y vean, para acá, para allá, está el Empire State y hasta el fondo, la torre esa, es la que hicieron en lugar de las Torres Gemelas. Y bueno, más o menos estoy agarrando, Mau ya me explicó. Me duplo hasta Brooklyn, para allá está el puente de Brooklyn. Y lo interesante de Nueva York es que muchos de los lugares de las películas, sí, de los lugares fueron usados en películas, entonces todos hemos visto películas de por acá y pues los lugarcitos están padres. Del otro lado está el Central Park y hay una parte bien bonita con edificios antiguos, también eso me gustó. Y no ubico Chelsea también está padre, para allá. Chelsea está padre y el Soho también está padre, también me gustó. El Barrio Chino está bien grande, es donde según nosotros filman las películas de los callejoncitos y del Barrio Chino. Y aquí, y bueno, pues manténganse al tanto de nuestros videos de Nueva York y no olviden suscribirse, darnos su like y regalarnos sus comentarios y saludos a todos nuestros amigos que nos ven desde Estados Unidos. Una de las cosas que nos gustó de este mirador, a mí ya me tocó subir al que está aquí enfrente, el de Empire State, y el que sí no he subido es el que está al fondo, que se ve ahí, que es la One World. Ahí va Maris, les va a enseñar dónde está. Ese de ahí. Ahí estaban las Torres Gemelas. Pero lo padre de este mirador es que justo ves los edificios emblemáticos. Y en el lugar donde está, por el lugar donde está, es el único que tiene vista al Central Park. Entonces es muy padre porque se ve el Central Park y se ve en toda la parte del distrito del downtown, donde está el distrito financiero, el One World Trade Center. Ya me hice bolas, ¿cómo se llama? Y también se ve el edificio de Chrysler, aunque sea un pedacito, que es este de acá. Este que está acá, a ver Marisa, enseñales dónde está el edificio de Chrysler. Más atrás, ahí, ese. Lástima que lo tapa el de MetLife, pero ese está muy padre ese edificio. Entonces, no es muy alto, no es el más alto es el One World, pero este por la ubicación, para mí, tiene mejor vista porque ves todo. El One World nada más ves de allá para acá. Y lo único padre del One World, creo que alcanzas a ver la Estatua de la Libertad, que también aquí se ve como una pulguita. Está más o menos por aquí. Por ahí está la Estatua de la Libertad. Bueno, esto fue nuestra experiencia en el Top of the Rock. Muy recomendable. 2 pulgares. Adiós. Esta es la otra vista que tiene. La otra vista padre. Tiene vista a los 4 lados. Pero la primera, que es la donde está el Empire State, y esta que es donde está el Central Park. Y nosotros venimos, son aproximadamente las 12 del día. ¿Qué hora es? 12:17. Las 12 y cuarto. La verdad, yo creo que el mejor horario para venir es en la tarde. Es en la tarde, por el atardecer. El problema es que esto se llena, parece romería, parece, y no se puede, es muy complicado. Entonces, y sobre todo porque es fin de semana y acaba de pasar 4 de julio, entonces es como una especie de puente de vacaciones. Entonces todo Nueva York está llenísimo. Entonces, si fuera entre semana, yo creo que el mejor horario para venir es por ahí de las 5 de la tarde, porque te toca ver el atardecer y pues que se hace de nochecita. Pero en nuestro caso decidimos venir ahorita para disfrutarlo más tranquilo, para que no haya tanta gente y no nos tardemos tanto. La verdad es que subimos en cuestión de, pues nada, no esperamos nada, subimos inmediatamente. Entonces eso estuvo bueno. Ahora sí, nos despedimos con la vista del Central Park. Cambio y fuera. Y aquí les dejamos unas tomas épicas.